pasó? ¿Qué sucede? Por favor, rápido. ¿Qué sucede? Una catástrofe, una persona fue asesinada. ¿María, mi niñeta, están bien? No sé nada, sultana. Solo me dijeron que se lo avise. Ala, por favor, ten piedad de nosotros. Fui a buscarlo tan pronto como lo vi. Mi hija. Ay, sí. ¿A dónde se llevaron a mi hija? ¿Qué quieren con ella? No te preocupes, cariño. Nadie se atrevería a lastimar a tu hija. La encontraremos. Créeme. ¡Atención! Mariam. Papá, se llevaron a mi hija. ¿Dónde está Rustem? Salió a buscar a su hija. La hallará y volverá con ella. Alguien de adentro los debió ayudar. Su Majestad. Hallaron este pendiente en la habitación de la sultana, Ise. ¿De quién es? Pertenece a la señorita Firial. Lo hallaron debajo de la cuna. ¿Estás seguro que es de Firial? Su Majestad. ¿Segura de que pertenece a la señorita Firial? Sí, Su Majestad. Los compró viviendo en Diyarbakir. Le pregunté dónde los había comprado. Dijo que los compró para su hija y los guardaría para ella. ¿De qué estás hablando? Firial ni siquiera está en la capital. No se sabe nada de ella. Nadie sabe dónde se encuentra. Debe haber hecho esto para vengarse de Rustem. Lo odia porque se divorció de ella y estaba esperando esta oportunidad. Espero que no le haga nada. Tranquila. Balibey, reúna a los soldados y búsquenla. No regreses hasta que encuentres a mi nieta. Quiero que arrestes a la traidora. Sí, Su Majestad. Pasha, tenemos novedades. ¿Qué fue lo que sucedió? Buscamos desde los cuatro ángulos, Pasha. Cerramos las puertas de la ciudad y enviamos una patrulla al puerto. Busquen en todas las casas, posadas y baños. Busquen en todas partes y pregunten a todas las personas. Alguien debe haber oído y visto algo. A sus órdenes, Pasha. Oh, Nasu Efendi. Nasu Efendi. ¿Qué sucede, Rustem Pasha? Es extraño verlo por aquí. Secuestraron a mi pequeña sultana, Nasu Efendi. La secuestraron. Secuestraron a Ise. ¿Quién lo hizo y por qué? Dímelo tú, Nasu Efendi. Sé que tú me odias y quieres verme muerto. Hola, buenos días. Hola, señorita. Debo cruzar al otro lado, urgente. Por favor, lléveme si es tan amable. Imposible. Estoy muy ocupado. ¿Por qué no se lo pregunta a los marineros? Ellos están libres, como veo.
¿Acaso no ve que me encuentro sola? ¿Cómo puedo confiar en ellos? Usted parece una buena persona. Por favor, ayúdeme. ¿Dulce hija? ¿Dulce Nor? Tranquila, mamá está aquí. Por favor, le suplico, ayúdeme. Mi hija está enferma. Necesito llevarla al médico. Mi esposo me espera. Hassan, ponte de pie, recoge la red y lleva a la señorita. Vamos. No tuve nada que ver con lo que ha sucedido. ¿Cómo puedes sospechar de mí? Si tuviese pruebas en tu contra, Nasuya, te habría cortado la cabeza hace tiempo. Nadie conoce el palacio del sultán mejor que tú. Tienes ojos y oídos en todas partes. Sin duda voy a hacer lo mejor que pueda. Pero quiero que me cuente todo, Pasha. ¿Las criadas no vieron a nadie? Rustem Pasha, finalmente sabemos quién fue. ¿Quién es? Haré que ese traidor se arrepienta de haber nacido. La señorita Ferial. Hallamos este pendiente en la habitación de la sultana, Ise. Es de la señorita Ferial. No puede haberlo hecho sola. Hace años que no viene. Y nadie sabe dónde está, Bey. Yo lo sé. Ah, parece que regresó para esto. La vi hace algunas semanas. Se la veía devastada. Le di dinero y le busqué dónde vivir. Y después desapareció. Eso es lo que sé. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo sabría que haría esto? Por lástima, la ayudé. Rustem Pasha, no es el momento. No soy Fendi. ¿Dónde está Ferial? ¿Qué sucede, sultana? Te ves muy preocupada. Estoy preocupada por Asmahan. No sale de sus aposentos. A mí también me preocupa demasiado. ¿Estás interpretando el papel de víctima, Tise? Estás así desde tu boda. Y tu esposo tiene paciencia. Claro. Él hace exactamente lo mismo que Lufti. Sultana, la sultana Hurrem está aquí. ¿Qué hace aquí tan temprano? Que entre. Sultana, ¿dónde está mi nieta? ¿De qué hablas, Hurrem? No comprendo lo que estás diciéndome. Ferial entró al palacio de mi hija. Usted ordenó secuestrar a mi nieta. ¿Qué sucede? ¿Qué quieren los soldados genízaros? ¿Se preparan para un motín? No, escuché que los soldados están buscando una niña robada. Una mujer la secuestró y huyó. ¿Qué edad tiene la niña? Dicen que es una beba. Es claro que sus padres son ricos. Todos la buscan. ¿Te das cuenta de lo que dice, sultana? ¿Cómo te atreves a decir algo así? Me dijeron que usted y la sultana Atise visitaron a Mariam en su palacio. ¿Y eso qué? ¿Debemos pedirte permiso primero? ¡Qué coincidencia extraña! Este incidente sucedió el mismo día que visitaron a Mariam. La llevaron al palacio. Es el único modo en que Ferial pudo haber ingresado. Sultana. Ahora dime dónde está mi nieta. Sultana, seguro que hay un malentendido. ¿Lufti Pasha? No se confunda. Muchas cabezas rodarán. Y le aseguro que una de esas cabezas será la suya. Suficiente, Hurrem. No cruces el límite. Acaba con esto o haré que pague un alto precio. Es usted la que lo pagará, sultana.
Este secuestro es un crimen con castigo de muerte. ¡Ya basta, Hürrem! ¿Quién crees que eres para entrar aquí a investigar a tus sultanas? ¡Guardias! Su majestad emitió una orden. Todos están buscando a Firial en este momento. ¡La atraparán aunque esté lejos! Lo aseguro. Y cuando la atrapen, la torturarán hasta que confiese quién ordenó este secuestro. Y su majestad castigará a todos los involucrados en esto. A todos. Uno por uno. Espero que no tengas que ver con este crimen tan grave de la señorita Firial, sultana. Yo solo ordené que matasen a Rustem para deshacernos del pasha. ¿Tú llevaste a la señorita allí? Le juro que no sabía quién era. Me rogó que la ayudase. Y pensé que era una buena acción. ¿Y la señorita? ¿Tenía una niña en sus brazos? Tenía una niña recién nacida que lloraba. La mujer no sabía qué hacer. La llamó Nur. Así es como la llamaba. ¿Su nombre es Nur? Como le dije, Pasha, la señorita está desequilibrada. Dime a dónde las llevaste. No las llevé, mi hijo Hassan lo hizo. Dijo que las llevó al otro lado y las dejó allí. Si le sucede algo a mi hija, te mataré. No perdamos más tiempo, Pasha. Tú vendrás con nosotros. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Esto sucedió por mi culpa. Debe estar muy hambrienta y debe estar llorando. Sultana, cálmese, por favor. Todos la están buscando. La traerán sana y salva. Amén. Sultana, sultana, cálmese, por favor. Por favor, descanse. Déjame sola, Fife. Dime, madre. Mariam, aún no saben dónde están, pero sé que van a encontrarlas y la traerán de regreso. ¿Quién secuestró a mi hija? ¿La sultana Tisi o la sultana Shahrazad? No te preocupes por eso, Mariam. El sultán conducirá una investigación, ¿sí? Señorita Gulfem, ve a decirles que nunca las perdonaré si mi hija Aise resulta herida. No las perdonaré por nada del mundo. Está bien, Mariam. Por favor, recuerda que Aise es un bebé, madre. Debe estar llorando porque tiene mucha hambre. ¿Qué era sin mí? Sultana, cuidado. A mi cama, ahora. ¡Muévete, Zumbulak! ¡Trae a la médica! ¡Córranse, muchachas! Deja de llorar. ¿Tienes hambre, cariño? Deja de llorar, ¿sí? No te preocupes. Ahora mamá va a alimentarte. ¿Quién más podría hacerlo? Sin duda la sultana Shahrazad. Permitió que Firial entrase. Yo no lo creo, sultana. Porque esta traidora de Firial podría haberlos lastimado mucho a usted y a Rustem Pasha. Todo será revelado y sabremos quién fue. Sultana. Murhanag, ¿dónde está Firial? ¿Dónde la ocultaron? Nunca haríamos algo así. Soy un servidor leal de la dinastía. ¿Cómo ocultaría una traidora? Sé muy bien a quién le está sirviendo, Murhanag. Ahora, o me dices todo lo que sabes, o prepárate, porque tú y todos los involucrados serán decapitados. Lo siento, sultana. No tuve nada que ver con esto.
Créame. Falta poco tiempo para que atrapen a Firial. Cuando la capturen, cuando admita lo que hizo y diga tu nombre, nada te salvará. Las cabezas rodarán y la sangre correrá. No puedo creer esto, Su Majestad. ¿Cómo logró entrar al Palacio Firial? Porque hay muchos guardias y hay muchas criadas. ¿Acaso nadie la reconoció? Es evidente que no lo hizo sola. Ya sabremos quién estuvo detrás de esto. Y yo mismo los castigaré. Seguro, Su Majestad. Conduciré la investigación. Pero no creo en verdad que haya alguien detrás de todo esto. Porque no tiene sentido. ¿Cuál sería el beneficio de secuestrar a una niña? Creo que el Pasha tiene razón. Porque la señorita Firial sirvió en este palacio muchos años. Y lo conoce como la palma de su mano. Debe haberlo hecho para vengarse. Tarde o temprano se revelará la verdad. Adelante. Su Majestad. ¿Cómo está Mariam? No se siente bien. La médica le dio medicina. Y ahora duerme. Le agradecemos a Alá que esté bien. La princesa Aise regresará a salvo. Mariam mejorará cuando la vea. Amén, sultana. Amén. Nur, cariño. Mi bebé, cariño mío. Cariño. Debemos irnos de aquí. Iremos muy lejos de aquí. No queremos que nadie nos encuentre. Nadie volverá a separarnos. Shh, no llores. No llores. Deja de llorar. Dime qué sucedió. Dormía en la habitación de la pequeña sultana. Abrí los ojos y vi a alguien junto a la cama. Cuando le pregunté quién era, me golpeó en la cabeza tan rápido que me desmayé, sultana. ¿No le dijiste esto a nadie, verdad? No, sultana, no lo hice. Muy bien. No se lo digas a nadie, señorita. No temas y no huyas. No se preocupe, sultana. No se lo diré a nadie y no huiré. Puedes irte. Sultana, le advertí que no podíamos confiar en la demente Firial. Nadie esperaba que hiciera esto. Es increíble. Esta mujer enloqueció. Sultana, ella debe morir. Créame, si la atrapasen y hablase, usted tendría problemas. Solo espera. No hay necesidad de involucrarnos para matarla. Además, nadie creerá lo que esta demente diga. No sabemos lo que pasará, sultana. Debe cuidarse. ¿Dónde la viste por última vez? Allí debajo de ese árbol, Bey. Pasha, no puede ir mucho más lejos. Muévanse. Deben hallarla. Sí, Bey. ¡Espárzanse! Y sean cuidadosos. No quiero que le suceda nada a la sultana Aise. Y también quiero a la mujer con vida. Debemos hallarla antes que Rustem. La matará tan pronto la vea.
Creo que es un milagro que Firial siga con vida. Debería haberla matado hace tiempo. Por favor, mátala tú. Él es un monstruo. ¡Allí está! ¡Firial! Duerme, cariño. Nadie se atreverá a lastimarte. No lo permitiré. Mamá está aquí. No se acerquen más. No se acerquen más o saltaré con la niña. ¿La hallaron? Aún la están persiguiendo. Creo que la van a atrapar pronto. Ella admitirá que seguía tus órdenes. El sultán no dejará pasar esto sin un castigo. No te preocupes. Murhan tiene otros planes. Ordenó que la mataran apenas la viese. Señorita Firial, no lo haga. La niña no tiene nada que ver. Lo mismo se aplica a mi hija Nasu Efendi. Y me la quitaron igual. Y tú sabes dónde está. Sé que me has mentido todo este tiempo. Y sé que ellos han sido los que la mataron. También como fueron los que mataron al Pasha. No es cierto. Juro que hallaré a tu hija. Es una promesa. Lo juro. Firial, dame a la niña. Si me la das, les diré que te dejen ir. Siempre fue un gran mentiroso, Pasha. Le juro que no. Permitiré que se le acerquen. Aún sigue creyendo que quiero vivir, Rustem. No lo entiende, ¿verdad? No puede comprender aún que mi vida terminó hace mucho tiempo. Fui a ese palacio solo a matarlo a usted. A usted y a Hurrem, y deshacerme de ambos. Luego planeaba suicidarme. Así podía deshacerme de esta gran prisión. Pero la vi a ella. Y me gustó. Quise llevármela. Irme a un lugar lejano, aislada de todos. Quería irme con ella a un lugar donde nadie nos encontrara. Quería criarla como mi propia hija. Incluso la llamé Nor. Sí, Nor. ¡Atrás! ¡Firial! Rustem Pasha. Nasu Efendi. ¿Firial?
Firial. Tu hija Nor está viva y soy el único que sabe dónde está. Pero si te equivocas, no volverás a verla nunca más. Dime, ¿qué te hizo esa pobre niña a ti? Mira sus ojos, Firial. Ella es como tu hija, ¿no es verdad? Tu corazón. No te permitiré lastimarla, ¿verdad? Tengo razón, ¿no? Ahora, tú y yo estaremos juntos. Me enamoraste con tu belleza. Quiero que mi hija sea tan hermosa como tú. Con tus hermosos ojos, quiero que se vea igual a ti. Realmente quiero tener una hija suya. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Pero por favor, Pasha, no me deje nunca. Ten un buen viaje. Pasha, no sé qué podrá suceder, pero sé que siempre lo he amado. Y todo lo que viví fue por este amor. Alabado sea Alá porque regresó a nosotros. Alabado sea Alá. Rustam, lleva a las sultanas a su palacio y que descansen. Te pido que nunca más vuelva a suceder algo así, ¿está claro? Como usted desee, Majestad. Su Majestad,
Los niños son lo más preciado. Los padres estamos dispuestos a sacrificar la vida por nuestros hijos. Que Alá nunca permita a nadie sentir el dolor de perder a un hijo. Amén. Suleimán, amén. Firial recibió su castigo. Pero debería haber confesado antes de morir. Porque ahora no sabemos quién le dio la orden de cometer ese crimen. Es evidente, Hurrem. Es evidente que el motivo detrás de esto es la venganza. Pero Rustem dijo algo muy importante, Suleimán. Firial admitió que entró al palacio para matarnos a Rustem y a mí. De todos modos, no importa lo que diga. Porque yo ya sé quiénes son mis enemigos. Y creo que son las mismas personas culpables por esto. ¿Firial se suicidó? Así es, Sultana. ¿Está triste por ella? Al contrario. Estoy feliz, Pasha. A veces, la única salvación es la muerte. Que Alá tenga piedad de ella y perdone sus pecados. Sus faltas fueron demasiado graves. Y le agregó a sus pecados el suicidio. Lufti Pasha, todos pagaremos nuestros pecados en esta vida o en el más allá. Y nadie escapará del juicio de Alá ni de su castigo, ¿verdad? Así es, Sultana. La señorita Firial ni siquiera tendrá una tumba. Al igual que el difunto Ibrahim Pasha. Lufti Pasha, dejemos de hablar de este tema, por favor. Creo que tenemos asuntos más importantes de los que hablar, ¿no? Ni Hurrem ni Rustem se olvidarán de esto. Y harán algo apenas puedan. Sultana, disculpe, pero creo que es tarde. Con su permiso, regresaremos al palacio. Sí. Buenas noches. ¿Es cierto que Firial ingresó al palacio para matar a Hurrem y a Rustem? Es cierto, Su Majestad. Estuve allí y oí como ella misma lo dijo. Averigua quién saldría beneficiado con este incidente. Interrogamos a todas las personas del palacio. Nadie del personal colaboró con ella. Y vi a la señorita. Estaba demente. Quizás por esa razón desapareció. Pasó mucho desde su última visita. Solo Alá sabe dónde estuvo y con quién. Majestad, ¿sospecha de alguien en particular? ¿Por qué dijiste eso, Pasha? Atis es muy sensible con ese tema en presencia de su esposo. La avergonzaste con lo que dijiste. Pero ella siempre aprovecha las oportunidades para lastimarme a mí, Sultana. Eso no importa. Y no olvides que soy una sultana. ¿Cómo olvidarlo? Me lo recuerdas a cada segundo del día. ¡Adelante! Pasha. ¿Qué sucede? La inspección nocturna está lista. Revisaremos las tabernas y todos los lugares sospechosos. Esperamos sus órdenes. Que mi asistente los acompañe en esta inspección. Que me informe el resultado por la mañana. Como usted desee. Ojalá estuvieras tan ocupado con nuestros enemigos como lo estás con ellos, Lufti Pasha. Eso no era necesario. Haces más que suficiente sin tan solo decírmelo, Sultana. Hurrem no se olvidará de esto. Enviará a Rustem en contra nuestra. Debemos tener cuidado. Desafortunadamente, Sultana Firial no nos dio más información.
Lo que pasó es suficiente, Rustem Pasha. La duda se plantó en la mente de su majestad. Eso es muy bueno. Creo que ha llegado el momento de deshacernos de Lufti Pasha, sultana. Así romperemos la mano de la sultana Shahrazad. Ya sabes cómo es su relación, Rustem Pasha. Tienen un entendimiento claro y es difícil meterse entre los dos. No creo que sea tan sencillo. Lo que los une es solo la política. Y sería muy fácil que eso los dividiese, sultana. Es por eso que debemos difamar a Lufti Pasha en los ojos de su majestad. Creo que hay una sola manera de arrojar a Lufti Pasha al fuego. El príncipe Mustafa. Como sabes, la relación entre el gran visir y el príncipe es importante. Pero el Pasha ya sabe eso. Y la sultana Shahrazad es la que fortalece esa relación. No se comunica con el príncipe, se comunica con su madre. La idea de enviar a los príncipes a sus provincias puede ser de Mustafa. Eso hará que la misión sea mucho más difícil. Sultana. ¿Dónde está mi nieta, señorita? Duerme, sultana. Pero la sultana Mariam me ordenó que permaneciese con ella. Está bien. Ve a sus aposentos. Debemos sacar al príncipe Mustafa de Manisa lo antes posible, Rustem Pasha. Eso es lo más importante ahora. Debemos hallar el modo de hacer que Mustafa cometa un error. Yo tengo un plan, sultana. Pero no sé si funcionará. Creo que debería hacer lo que dice su majestad. Hago todo lo que puedo y más, Taslikali, pero no tengo éxito. No tiene valor en los ojos del sultán. Su Alteza, no lo haga más grande. No es cierto. Ya olvídese de esa idea. No recibí estas ideas de la nada. Lo sabes, ¿verdad? Su Alteza, si hubiese perdido el favor de su majestad, no le habría dejado gobernar la provincia más importante. ¿Verdad? Su padre, el sultán Suleimán, ascendió al trono desde esta provincia. Eso es una señal de que usted es el heredero del trono del imperio. No se preocupe, Alteza. Su Alteza. Sultana. Shahrazad envió noticias en una carta. ¿Qué noticias envió, sultana? Su Majestad ha definido a qué provincias enviará a tus hermanos los príncipes. Nombrará al príncipe Selim en Cunia y a Bayaceto en Coutaya. ¿Y Mehmet? Él irá a Masea, hijo. ¡Atención! Sus Altezas los príncipes Mehmet y Jihangir. Jihangir, vamos a mis aposentos. Quiero que vengas a almorzar. Comeremos cuando termine de estudiar. Vamos ya. Mira cuánto ha crecido. Ay, mira qué grande que está. Alto. Jihangir. ¿Cómo ha crecido? Es un impresión muy grande. Mi hermano Mehmet esperó esto mucho tiempo. Debe sentirse muy complacido. Así es. Pero no creo que Hürrem esté contenta con las noticias. Como sabes, su hijo irá a Masea y ella debe ir con él. Cuando el corazón de una persona tiene maldad, causará problemas donde esté. Incluso si es el fin del mundo. No digas eso. Esto es importante. Cuando Hürrem se aleje de su majestad, entonces ella perderá el poder. A la mediante, así será. ¿Qué más dijo la sultana en la carta? Hay otras noticias. De acuerdo a lo que puso en la carta, se preparan para invadir secretamente a Budín. Significa que quizás pronto recibamos la orden de unirnos a la invasión. Ya veremos, Taslikali. Veremos qué decisión es la que va a tomar el sultán esta vez. Oye, estás así hace mucho tiempo. Dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás triste porque nos iremos de aquí? Estoy triste. Todos se irán y me quedaré solo. Nosotros también estaremos solos. Todos nos separaremos, Jihangir. Esta es una gran oportunidad. Sin duda irás a visitarnos. Y así no te aburrirás nunca. Les dije muchas veces que quiero visitar a Mustafa, pero mi madre no me deja ir. Jihangir, madre va a venir conmigo. Y quizás podamos convencerlos de que vengas con nosotros. Imposible. Padre no lo permitirá. No te preocupes. Lo convenceremos. Ahora háblame de Amasia. ¿Leíste al respecto, verdad, Jihangir? Sí, lo hice.
Visir, disculpe que lo interrumpa. El embajador de Austria, Lasky, ha llegado y desea verlo. Que Alá me dé paciencia. Viene sin importar cuántas veces lo he hecho. Haz que se vaya. Y dile que si se atreve a regresar aquí, lo voy a encarcelar. Juro que lo haré. Sí, como desee, pasha. El gran visir está ocupado. Regresaré mañana, quizás pueda verlo. Puede hacer lo que desee, pero dijo que si regresa mañana lo encarcelará. Si estuviese en tu lugar, no haría que el pasha se enfadase aún más. Rustem Pasha, es una gran alegría poder verlo nuevamente. Tu persistencia es inútil. Esta reunión no sucederá. Pasha, ¿podría darme unos minutos de su preciado tiempo? Quizás su majestad, el gran sultán, sea bueno conmigo y oiga mis pedidos. Como tú bien dijiste, mi tiempo es muy preciado. Pasha, al menos otórgueme el honor de acompañarlo hasta su caballo. Ven conmigo y dime qué quieres. Si Hungría quedase bajo el control del rey Fernando, nuestra relación durará por siempre y pagaremos los impuestos, aún más de los acordados en el tratado. No queremos que haya guerra entre nosotros. Si realmente no desean la guerra, aléjense de Budín. Pasha, esta es una gran oportunidad. Acabemos con la enemistad entre nuestros países que existe hace tiempo. Si un visir de confianza como usted se lo sugiriese al sultán Suleimán, es muy probable que reconsidere. Nunca le llevaría una sugerencia así a su majestad. Nadie puede hacerlo, excepto el gran visir y su alteza, el príncipe Mustafa, porque es el heredero principal al trono. Su majestad, el embajador Lasky vino otra vez. Pidió verme, pero yo me he rehusado a recibirlo. Ya vino varias veces, pero nunca lo vi. Bien. Muy bien, Pasha. Después de lo que pasó, no es necesario reunirse con él. Ellos le tienen mucho miedo a la guerra, su majestad. Claro que tienen miedo. Pero, de todas formas, cada vez que les damos la espalda, interfieren con los asuntos de Hungría. Parece que todavía no comprenden la lección, su majestad. Después de perder todo, hacen lo que pueden para recuperar el respeto. Eso es algo que solo se recupera en batalla. No se recupera huyendo, Pasha. Khosrov Pasha. Su majestad. ¿Cómo está Atise? No la veo hace mucho. ¿Está bien, a la mediante? Está bien y reza por usted, majestad. Alabado sea Alá, tiene buena salud. Bien. Si no hay nada más, se pueden retirar. Khosrov Pasha, mantén vigilado a Rustem. Debemos saber todo lo que hace. Disculpe, Pasha, pero esta enemistad que continúa entre nosotros no nos beneficiará. Debemos buscar el modo de reconciliarnos. La reconciliación con ellos es imposible. Gran visir. ¿Qué sucede? Ayer por la noche llevamos a cabo una inspección. Hallamos dos tabernas abiertas, aunque las habíamos cerrado. Alá, dame paciencia. No dejes que esas personas descansen. Visítalos mañana, arréstalos y arrójalos en el calabozo. Como desee, Pasha. Pasha, recibimos muchas quejas por eso. Porque no solo cierra tabernas, también cierra otras tiendas. Quiero que nuestro país se limpie de personas así, Pasha. Porque Alá Todopoderoso ha prohibido ese libertinaje. Eso incluye el alcohol y el adulterio. También nos ordenó que seamos honrados y que no cometamos pecados. No descansaré hasta cerrar todas las tabernas. Adelante. Pasha. ¿Qué sucede, Aziz? Lufti Pasha allanó todos los burdeles otra vez Rustem Pasha y encarceló a más de 20 personas.
Que Alá nos otorgue fuerza. ¿Este pasha no tiene otra cosa que hacer? Todos están muy molestos por esto. Todos tienen miedo y no abandonan sus casas. La gente no lo soporta. Muy bien. Manda a llamar a Omar porque quiero que difame al Ufti Pasha. ¿Qué quiere decir Pasha? Quiero que exponga su verdad. Perdió su dominio sobre Shahrazad. Por eso se desquita con los burdeles. Adelante. Su Alteza. Entra, Tazlikali. Su Alteza, si alguien viese esto, pensaría que iría a la guerra ahora. Podemos ocupar Viena con facilidad, pero es importante que seamos pacientes. Necesitamos la determinación de nuestros soldados. Creo que si llegamos a los muros del enemigo, sin sufrir la nieve, la lluvia y las tormentas, estoy seguro que se rendirán. Me preocupa que nuestros enemigos se unan contra nosotros, porque la caída de Viena significaría la caída de Europa. Alá mediante, la gran victoria será nuestra. ¿Por qué has venido? Porque el embajador del archiduque Fernando quiere verlo. ¿Qué quiere lograr conmigo? ¿Y por qué ha venido? No tengo información. Con su permiso, iré a verlo de inmediato para echarlo. No merece una audiencia con usted. No, lo veré. Debemos saber qué desea. Como desee. Ve e informa al juez. Él debe estar en la reunión. ¡Qué insolente! ¿Cómo se atreve Fernando a desafiarme y ocupar la capital de Hungría? Su Majestad, parece que vio una oportunidad y la aprovechó. Dijeron que cerró el castillo de la princesa Isabel, pero sería imposible para él resistir mucho más. Su Majestad, alabado sea Alá porque usted envió a Mehmed Pasha. Mediante Alá llegará el momento y usted lidiará con ese tonto Fernando. Las vidas de la princesa Isabel y de su hijo son importantes para mí. Sabes bien que recurrieron a mí para pedirme mi ayuda. No deben resultar heridos, pase lo que pase. ¿Cuáles son sus órdenes, Su Majestad? La ocupación de la capital de Hungría no es aceptable. Ufti Pasha, esto es lo que quiero. Prepárense y tomen todo lo necesario para partir. Como desee, Su Majestad. Adelante. Su Majestad. Entra, Rustem. Fernando ocupa la capital de Hungría. Vamos a movilizarnos. Las decisiones del Gran Sultán son órdenes. Su Majestad, Fernando está intentando maniobrar. Envió a su representante a ver a Su Alteza, el príncipe Mustafa. ¿Qué dices, Pasha? ¿Cómo un representante del enemigo pudo ingresar a mi palacio? Si no hubiesen tenido la esperanza de verlo, no habrían viajado tan lejos. Deben de haber sido informados antes de ir. Su Alteza Príncipe Mustafa, gracias por recibirme. Traigo saludos del Rey Fernando para Su Alteza. Estos presentes son para usted. Si los acepta, le estaré muy agradecido. No hay necesidad de presentes. Disculpe, Su Alteza, pero... ¿Qué quieres? Habla, ¿por qué viniste aquí? Su Alteza Príncipe Mustafa, el Gran Visir y Su Majestad, el Gran Sultán, se rehúsan a recibirnos. Ojalá Su Alteza nos ayudase, porque un tratado así nos beneficiará a ambos. Nosotros decidimos qué es lo que nos beneficia. Su Alteza, el Gran Visir se rehúsa a ver cualquier mensajero del Rey Fernando. De todos modos, no hemos perdido la esperanza y vinimos a verlo. Queremos presentarle este tratado que podría hacerlo cambiar de opinión. ¡Qué insolente! ¿Quién crees que eres para atreverte a venir a mí y ofrecerme algo de ese modo? Con toda insolencia te diriges a mí como si fueses mi par. No puedes dirigirte al Gran Imperio Otomano de esa manera. Su Alteza, la guerra siempre causa grandes pérdidas para ambos bandos. Intentamos hallar el modo de reconciliarnos. Si Su Alteza tiene otra oferta, queremos oírla. El Gran Imperio Otomano es gobernado por el único sultán. El Sultán Suleimán, el Magnífico. La decisión de guerra, la decisión de paz, son de Su Majestad. Su Alteza... Llévenselo de inmediato. ¿Por qué recibió un mensajero que yo me rehusé a ver? Su Majestad, todos saben que el mensajero Lasky insistió en reunirse. Quizás esperaba algo más.
Su Majestad, Gizir Pasha tiene razón en lo que dijo. No se preocupe, el príncipe de la corona nunca actuaría en su lugar. Pero me gustaría saber, Rustem Pasha, ¿de dónde obtuvo su información? Como estamos preparándonos para la invasión, he asignado a unas personas a seguir a Laski Pasha. Les pedí que lo siguieran noche y día. Hagan lo necesario. Quiero saber qué hace Laski en Manisa y por qué fue él. Suleiman. Acabo de regresar de visitar a Ise. Gracias a la, está cada día más hermosa. Es preciosa. Cuando crezca, será como su madre. ¿Qué sucede, Suleiman? Estoy cansado, no dormí en toda la noche. Rustem Pasha me contó las últimas acciones del príncipe Mustafa. ¿Es eso lo que le molesta? ¿Qué intenta hacer Mustafa? Todavía no entiendo a dónde quiere llegar. Se lo advertí muchas veces, pero parece que no le importan mis advertencias. Hace lo que quiere. ¿Recibe un mensajero enemigo cuando estamos al borde de la guerra? No le dé mucha importancia. Es más simple que eso. ¿Qué importa con quién se reúna? Él es el príncipe de la corona del Gran Imperio Otomano. ¿O lo ha olvidado? Tiene derecho a verlo. Y a oírlo. Pero estoy segura de que no firmará un tratado contra el Imperio. Quiero estar solo, Hurram. Suleiman. Por favor, déjame. Suleiman. Bienvenido. Salam aleikum. ¿Cuánto por esto? ¿Cuánto estás pidiendo por esto? Si le gusta, le puedo dar un buen precio. ¿Te enteraste lo que sucedió anoche? ¡Oh, Sayed Efendi! No te vemos desde ayer a la tarde. ¿Dónde has estado? No me recuerden lo que sucedió. Me atraparon en un burdel. Oh. ¿Quieren purificar el imperio? ¿Cuántos allanamientos han hecho? Lufti Pasha no tendrá piedad de nadie. Todos saben cuál es su problema. Por eso se desquita con los burdeles. ¿De qué problema habla? Tiene problemas de intimidad. Perdió su fuerza y virilidad. Y ya no puede complacer a las mujeres. Por eso nos molesta a todos. ¡Te cortaré la lengua! ¿Quién eres, Efendi? ¿Por qué haces esto? Soy la persona de la que dices mentiras. Lufti Pasha. Llévenselo antes de que lo mate. No soy culpable, Pasha. Todos hablan de usted. No invente eso. Aquel que me difame o mienta será castigado. Escúchenme. Si cierro burdeles es por una razón. Seguir las órdenes de Alá. Él ha prohibido cometer adulterio y libertinaje. Y dio un castigo grave para tal pecado. Ya se haga en secreto o también en público. Permitir que cometan esos pecados va contra las leyes y la sharia del Todopoderoso Alá. Y yo nunca desobedecería a las órdenes de mi señor. Ni permitiría
que esas cosas inmundas tengan lugar. Que Alá le otorgue larga vida y la victoria, Pasha, y lo ayude a hacer el bien. Se deshizo de los pecadores y purificó el imperio. Visir, las mujeres no musulmanas no son algo nuevo, pero los infieles han traído las mujeres musulmanas al vicio. El que sepa de alguna infracción debe venir a mí y presentar una queja. Les aseguro que haremos lo necesario. Aquí en el callejón hay un burdel conocido. Dicen que entre las mujeres hay una musulmana. Alá nos perdone, gran visir. Que Alá nos dé fuerza. Vayan a ese lugar de inmediato y traigan a esa maldita mujer de la que habla. ¡Todos a trabajar! Por favor, suéltenme. Juro que no hice nada. Por favor, suéltenme. No hice nada. ¿Tú eres la prostituta de la que me hablaron? Le están mintiendo, Pasha. No he hecho nada malo. Shh. No te atrevas a mentir, porque sé todo sobre ti. En el mercado y en la calle hablan de tus pecados. Si no te avergüenzas, deberías temerle al castigo de Alá. Eres musulmana y sé que conoces el castigo. ¿Aún así cometes adulterio en burdeles? ¡Tú no tienes vergüenza! Alabado sea Alá, él y su mensajero. Les ordenó a los fieles que no pecasen. También les ordenó que fuesen decentes. También ordenó a las mujeres que sean decentes frente a extraños. Les ordenó que se colocasen un pañuelo sobre su cabeza. Pero tú no respetas esas órdenes. No solo eso, también cometes adulterio. Que Alá perdone nuestros pecados. Y puedo prometerte que voy a encarcelar a todos los inmorales como tú, Alá mediante. Es por eso que te llevaré ante el juez, para que te dé el castigo que tú mereces. Por favor, no haga esto, Pasha. ¿Por qué me llevará ante el juez? Deberías haberlo pensado antes de pecar. ¡Llévensela! Bueno, no soy la única pecadora aquí, Pasha. Si usted oyó lo que todos decían en el mercado y en las calles, le aseguro que también hablan de su misoginia. Y saben por qué lo hace. ¡Alá, dame paciencia! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Es la verdad! Castiga a las mujeres porque no puede probarse como hombre. Ya sé qué castigo te daré. Clávenla al suelo y quemen sus partes privadas. Que sea un ejemplo para las mujeres inmorales. ¡Llévensela! ¡No! ¡Pasha! Oh, ¡por favor, Pasha! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Pasha! ¡Pasha! ¡Por favor, no permita que me hagan eso! ¿Qué importa si se reúne con el mensajero del enemigo? Él es el príncipe de la corona del gran imperio otomano. ¿O lo ha olvidado? Tiene derecho a verlo y a oírlo. ¡Tengan piedad! ¡No lo soportaré! ¡Por favor, suéltenme! ¡Por favor, no me hagan esto! ¡Silencio! ¡Te lo pido por Alá! ¡No quiero oír tu voz! ¡No ruegues en el nombre de Alá, porque eres una mujer inmoral! ¡Basura! Desde ahora, destruiremos todos los burdeles. No permitiremos que nadie, en especial las mujeres musulmanas, cometan adulterio y esparzan el vicio entre personas decentes. Este castigo será una lección para todos en todo el imperio. Por favor, no. ¡Háganlo! Por favor, no lo hagan. ¡No! ¡No! Su Majestad, Rustem Pasha está aquí. ¿Qué pasa? Su Majestad. Acércate, Rustem. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo malo? Hay algo que Su Majestad debe saber. ¿De qué estás hablando, Murhan? ¿Estás seguro? Por supuesto, Sultana. ¿Noticias de Manisa? No, Su Majestad. Es Lufti Pasha.
Él dio la orden de quemar los órganos privados de una mujer. ¿Qué? ¿Qué hizo la mujer para merecer semejante castigo? Dijeron que solía trabajar en un burdel. Su majestad sabe que el pasha está persiguiendo a todos los que trabajan en burdeles. Bienvenida, sultana. ¿Lo que oí es cierto? ¿Qué escuchaste? ¿Hablas del castigo que ordené por adulterio? Sí, es cierto. Merecía ese castigo. Es demasiado duro. ¿Cómo pudiste quemarla frente a todos? Incluso exiliarla no está permitido sin un dictamen judicial. ¿Cómo pudiste hacerlo? No hagas un escándalo de esto, no lo vale. A veces, el castigo debe ser duro para enseñarles una lección a los demás. ¿Les diste la orden? ¿Y te paraste allí a observar ese horror? ¿No tienes piedad en tu corazón como para hacer algo así? ¿Y crees que no tiene importancia? No logro entender cómo sigues aquí. Sin hacer nada. Y defendiendo este acto horrible que ordenaste. Ahora, dame paciencia. Eres injusto, ¿sabes? Eres injusto. E irrespetuoso. Cuida tus palabras. O voy a... ¿Y qué harás? ¿Vas a castigarme a mí también? Nunca nadie me ha amenazado y no lo vas a hacer ahora. ¿Puedes hablarme así? Yo soy el líder del Consejo del Gran Imperio Otomano. Soy el representante del Gran Sultán. No debo pedirte permiso para hacer lo que debo. Desde ahora, no te atrevas a interferir en mi trabajo. ¿Me entiendes? Sal de mi camino. Ya te lo había advertido, Pasha. Eres nada. Nada sin mí. El agua que bebes, ese elevado puesto que tienes, es solo por mí, entiéndelo. Te dije una vez que si olvidabas eso, te quitaría todo lo que tienes. ¡Yo soy el gran visir del sultán! ¡Yo soy el líder del consejo! ¡Suéltenme! ¡Te ordeno que me sueltes ahora mismo! ¡Soy el gran visir del gran imperio! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme, malditos! ¡Suéltenme! Sultana, ¿qué pasó? ¡Soy el gran visir del imperio! ¡Se los digo, suéltenme! ¡Suéltame, maldito! ¡Sal de mi vista! ¡Vete! ¡Suéltame! Increíble. ¿Lufthi Pasha? Su majestad. Discúlpeme, pero... Golpeó a la sultana Shahrazad, su majestad. Si no hubiese intervenido, la habría matado. ¡Su majestad, el sultán Suleimán! Shahrazad. Su majestad. Hermana. Burhan me dijo que Lufthi Pasha te había golpeado. ¿Es eso cierto?
Pasha. Desde hoy ya no diriges el consejo. Guardias, al calabozo. Su majestad. ¡Te callas! ¡Llévenselo! Shahrazad estaba en mi palacio cuando se enteró. Deben haber discutido por el incidente. No logro entenderlo. ¿Cómo se atreve Lufti Pasha a hacerle eso a la sultana? Es evidente que ser el líder del consejo hizo que el ego de Lufti Pasha crezca demasiado. Fue víctima de su arrogancia y pensó que podía hacer lo que quisiera. Tenemos suerte de que su majestad tenga hombres leales que trabajan para el bien del imperio, como tú. Haz llamar a Atis y Shahrazad. Necesito verlas. Ya lo he hecho, su majestad. La señorita Gulfem y la señorita Afife fueron a verlas. Bien. Su majestad, ahora, ¿qué sucederá con Lufti Pasha? El castigo está claro, Mariam. Hay un solo castigo y es cortarle la cabeza. Shahrazad. Preciosa hermana mía. Sé que tienes que ser fuerte. No te preocupes. Lufti Pasha recibirá el castigo que se merece por lo que hizo. Su majestad, si usted me lo permite, vine a hablarle de esto. Le prometo que aprenderé de esta experiencia y seré más fuerte. Yo conozco la gravedad del asunto, pero me gustaría pedirle a su majestad que perdone a Lufti Pasha, por favor. ¿De qué hablas, Shahrazad? ¿Realmente me pides que perdone a Lufti Pasha por lo que hizo? No le pido que lo haga por el bien de Lufti Pasha. Nosotros tenemos una hija. Si mata a su padre, ella quedaría devastada. Y me culparía por el resto de su vida. Por favor, entiéndame. Yo lo perdono, su majestad. No quiero que muera. Asmahan nunca superaría algo así. Se lo ruego. Por mi hija. Por favor, perdónelo. Adelante. Su majestad. Sultana. Me decepcionaste, Lufti. Es una pena. El gran visir del sultán Suleimán no puede actuar así. Un insulto hacia mi hermana es un insulto hacia mí. Además, ¿cómo te atreves a romper la ley de nuestro imperio? ¿Con qué derecho aplicaste un castigo tan inmoral y humillante para una mujer? ¿Cómo osas ir contra la ley del Islam? El castigo que mereces es evidente.
¡Deben cortarte la cabeza! Acepto lo que su majestad considere apropiado como castigo. La sultana Shahrazad me pidió que te perdone y te deje seguir tu inútil y baja vida. Por los años que le ha servido al imperio y por tu hija perdonaré tu vida, pero no lo mereces. Y lo que hiciste no será pasado por alto, porque voy a exiliarte y te quedarás en un lugar lejano hasta que mueras. Sí, su majestad. Yo le estoy muy agradecido. ¡Guardias! ¡Llévenselo! ¡Atención! ¡Es el sultán Suleimán el Magnífico! Rustem Pasha, sígueme. El resto quédense. ¿Qué noticias hay de Manisa? Nos enteramos de que el príncipe Mustafa recibió a Laski y su majestad. Pero nadie sabe de qué hablaron. ¿Qué opinas de las acciones del príncipe? ¿Qué estás haciendo, Manisa? Majestad. ¿Por qué no respondes, Rustem? ¿A qué le temes? ¿Por qué todos evitan hablar? Respóndeme. Dime lo que sabes y no quiero que me mientas. ¿Cuál es el objetivo de Mustafa? Contesta. Ninguno sabe cuál es el objetivo de los que respaldan a los jenízaros, su majestad. Nadie sabe qué piensan. Son cercanos al príncipe Mustafa. Intentan hacerle seguir lo que ellos desean. Esos traidores deben recibir el castigo que se merecen. Lo siento, su majestad. Estos traidores están en todas partes. Si nos deshiciésemos de ellos, otros se reunirían alrededor del príncipe. Y Manisa no está muy lejos de aquí. Si el príncipe decidiese venir aquí, llegarían unos días, si su majestad estuviese en la guerra. Sultana, de hecho iba a ir a visitarla. Lo que pasó fue triste y me compadecí de usted. Sí, en verdad puede verse en tus ojos. Pero sigue mi consejo, no seas tan optimista. Porque yo sigo aquí, Hürrem. No lo puedo creer, sultana. No está triste por perder a su esposo, sino por perder poder. Eso es muy evidente, sultana. Solo lo exilio. Porque yo le pedí al sultán que lo exiliase. Además, no lo necesito para deshacerme de ti, Hürrem. Escuche, sultana, ya me aburrí de sus amenazas vacías. El sultán se enojaría mucho si escuchase las cosas que está diciendo. Hürrem, Rustem nunca será gran visir.
Khosrow Pasha merece ese puesto. Sultana, sería mejor que ninguna de nosotras se metiese en eso. Creo que usted no quiere que Khosrow Pasha obtuviese ese puesto, porque la sultana Atisa recuperaría su poder y usted se quedaría sin nada. Sultana. Ya saben todos lo ocurrido. Lufti Pasha fue removido de su puesto en el consejo por su mal comportamiento y lo condené al exilio. Ahora, ¿quién será gran visir? Es Suleiman Pasha. Usted es muy amable, Su Majestad. Cumpliré las expectativas. Amén. Espero que funcione, Pasha. Pueden retirarse. Suleiman Pasha, tú te quedas. Bien, acércate. Primera misión que te asignaré como gran visir se relaciona con el príncipe Mustafa Suleiman. Tomé una decisión importante y quiero que la analices.